Saludos amigos y muy bienvenidos a otra entrega más de La Chica Deportes. En el día de hoy, de nuevo desde el estadio de los Yankees de Nueva York, pero tenemos entrevistas con algunos de los chicos de los Indios de Cleveland, así que no se muevan porque ahora comienza La Chica Deportes. Bueno, pues, y mientras entran los fanáticos al estadio de los Yankees, ustedes ahora van a comenzar a ver La Chica Deportes, una entrevista con el chico Ubaldo Jiménez de los Indios de Cleveland. Veamos. Bueno, amigos, aquí me encuentro con Ubaldo Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me imagino que mejor porque ya como que estás encontrando la mecánica de nuevo, estás haciendo mejor rendimiento como lanzador. Sí, sí, siempre cuando uno le está yendo mejor, por supuesto que debe estar más feliz, ¿verdad? Y en los últimos juegos me ha ido bien. ¿Qué esperamos para ti esta temporada? Bueno, seguir, tratar de seguir bien, tratar de seguir ahí para el equipo, darle un chance cada cinco días que yo piche, por lo menos darle un chance de ganar el juego. Eso es lo que uno trata como piche. Ahora mismo, nuevo manager, ¿cómo se llevan con Francona? Bastante bien, es un mes. Creo que es el mejor manager que he conocido. Todos los peloteros aman estar debajo de él, porque es un hombre que sabe manejar, tiene mucha experiencia, es un manager ganador y sabe cómo tratar a los peloteros. Te deja ser quien tú eres y lo más importante es que te deja divertir. Ahora, fuera de ello, sé que eres un chico que le gusta ver películas. ¿Cuál fue la última película que viste? La última película. Oh, creo que fue 42, la de Jackie Robinson. Sí, fue la muy buena. Sí, bastante buena. Una película que enseña mucho, ¿verdad? Te recomiendo que veas Fast and Furious. Ah, no la he visto. Voy a esperar un día libre para verla. Súper buena. Si yo te pudiera conceder tres deseos, ¿cuáles serían? Que me dé mucha salud, lo primero. Ganar algunos 20 juegos este año y después un contratito bueno. Sí, porque en el último que se hizo como que me lo engañaron ahí. Sí, eso esperamos que nos siga yendo bien y tener mucha salud. Con Dios por delante. ¿Con qué animal te identificas? ¿Con qué animal me identifico? El caballo, posiblemente. Nunca se cansa, siempre tiene mucha fuerza y siempre va para adelante. Trato de ponerme dos cosas que lo que le ponen aquí a los caballos de carrera para siempre mirar hacia adelante. Si pudieras pasar un día invisible, ¿qué harías? Tal vez visitaría al presidente, iría a la Casa Blanca, donde están todas las modelos. Tras bastidores. Sí, ¿por qué no? Bueno, hablando de modelos, ¿sigue soltero, Ubaldo? Sí, soltero y sin compromiso. Ah, no, pues entonces hay que buscarle una novia a Ubaldo. ¿Cómo es que te gustan? ¿Cómo me gustan? Inteligente, bonita, flaquita. Chicas, el chico está soltero y sin compromiso. Ya saben, si quieren, vayan a Cleveland. No hay mucho que hacer en Cleveland, pero por lo menos hay pelota, ¿verdad? Bueno, por lo menos. Y está el Rock and Roll Hall of Fame, creo que sí, está por también, ahí también, también, ¿verdad que sí? Ya por último, si tú te encontraras en una isla desierta, ¿qué tres cosas te llevarías? Por supuesto, una compañera. Pasta de dientes y cepillo. Es el primero que me dice eso. Y dame a ver qué más. Y un cuchillo, por si acaso. Por si acaso, bueno, para poder matar. Para poder matar a un animal o algo. Ah, bueno, déjame preguntarte, ya que viene el Día de los Padres por ahí, ¿qué significa un padre para ti? Bueno, el padre, igual que la madre, es todo para uno. Sin el padre uno no pudiera estar aquí, así que le debemos todo a él. Gracias a Dios que tengo el padre que tengo, igualmente que mi mamá. Así que estoy muy orgulloso y
de seguir el ejemplo de mi padre. Yo estoy aquí hoy en día por como él me crió. No, criaron un muchacho muy bueno, muy humilde, que ojalá y como tienes los deseos que tienes, ojalá y se te cumplan 20 juegos ganados, que sé que tienes la posibilidad de hacerlo, un contrato bueno para que no tengas que fajarte tanto, ¿verdad? No, no, aunque venga el contrato, siempre hay que mantenerse, no, siempre ahí. Hay que fajarse. Serie Mundial. Claro, claro, Serie Mundial, ¿por qué no? ¿Te vamos a ver en Santo Domingo? Sí, sí, sí. Vamos a ver primero cómo está el brazo, cómo termino y vamos a ver. No pudiste pichar en el clásico, pero ¿disfrutaste de esos momentos? Cada juego lo disfruté. Estaba con el cuñado mío, con Cristian, y un par de amigos más dominicanos allá en Arizona. Y cada vez que había un juego, nos íbamos al bar, a cualquier bar que apareciera. Y cada vez que anotaban una carrera, era una brincadera, una bulla, y todos los americanos mirándonos raros, como, ¿y esto loco? Así que no tuve la oportunidad de ir, pero sí que disfruté. Yo soy dominicano y de verdad que ese triunfo no solamente fue para los peloteros que estaban ahí, sino para todo que se sienta dominicano. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, suerte y salud sobre todo. Okay, gracias, muchas gracias. Saludo a la chica de deportes. Saludo. Allá, estamos con la chica de deportes, la más dura. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Lejer les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. Mañana es el Día de los Padres aquí en Estados Unidos y para celebrar lo que es el Día de los Padres yo quise hacer un segmento muy especial con mi padre, así que vamos a ver de qué tuvimos que hablar con Héctor Mercedes, el padre de la chica deportes. Bueno amigos, para el día de hoy tenemos un segmento muy especial porque estamos celebrando el Día de los Padres y para eso tengo a mi papá a mi lado, el señor Héctor Mercedes, y vamos a estar conversando de algunos de los dúos de padres e hijos en grandes ligas que han jugado en grandes ligas. ¿Cómo estás? Bueno, me siento muy orgulloso y para mí es un honor sentirme todavía más así con la chica deporte. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí en La Chica Deportes. Hablar primero del dúo dinámico, el dúo muy famoso e importante en Grandes Ligas, Ken Griffey Jr. Sin lugar a dudas, han sido uno de los momentos más emocionantes en la historia del béisbol. Sin lugar a dudas, será algo inolvidable, ya que será muy difícil de que un padre y un hijo estén jugando a la misma vez y la acción que hicieron de dar un jonrón uno atrás de otro. ¿Qué tú te acuerdas más? Porque estos no son mis tiempos, pero los tiempos de mi papá, bueno, cuando jugaba Ken Griffey, padre. Ken Griffey, padre, fue una estrella, una sensación verlo jugar. Y indudablemente uno siempre se pregunta, ¿saldrá el hijo igual que el papá o saldrá mejor o será? Y sin lugar a duda que Enrique, el hijo, fue algo sensacional. Se podría argumentar acerca de que el padre y el hijo tandem baseball es el mejor, pero los Griffey son sin duda alguna el más memorable. Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr. son uno de los padres e hijos a jugar juntos en el mismo equipo. Uno de los momentos más memorables del béisbol llegó el 14 de septiembre de 1990, cuando padre Ken Griffey conectó un cuadrangular al lanzador Kirk McCaskill de los Angelinos. Y para no ser menos que su padre, Jr. también conectó otro cuadrangular el próximo turno al bate. La pareja sigue siendo el único padre e hijo combo en la historia de Major League Baseball para dar cuadrangulares back to back. Bueno, y otros de los padres e hijos que también jugaron en grandes ligas que tuvieron un legado son la familia Aló. Primero Felipe Aló y después Moisés Aló. Fue una grandiosa, ya que
Moisés Aló copió mucho de su padre y luego tuvo gran oportunidad, ya que Felipe fue, como quien dijo, manager y dirigente de él en Grandes Ligas. Así que fue mucha la enseñanza que tuvo Moisés Aló. ¿Algún momento que tú te acuerdas de ver cuando veías a Felipe Aló jugando? Claro que sí, me acuerdo bastante de cuando jugaba en Santo Domingo y tanto cuando jugaba con los Gigantes de San Francisco. Todo el mundo estaba a la admiración de ellos, más cuando estaban los tres jugando en los files. Todo el mundo recuerda a Moisés Aló como el jugador que anotó la carrera del empate en la parte baja de la novena entrada del Juego 7 de la Serie Mundial del 1997. Pero sus raíces en el béisbol van mucho más atrás que ese momento épico. Felipe Aló jugó durante 17 años en Grandes Ligas, fue tres veces al Juego de Estrellas y encabezó la Liga Nacional en hits y carreras anotadas en 1966. Y continuando con lo que son los padres e hijos, hablamos de otras leyendas hispanas dentro del béisbol. Sandy Alomar, padre, Sandy Alomar, hijo, y Roberto Alomar, que salió siendo la estrella de esa familia. Sin lugar a duda que fueron dos grandes peloteros, ya que uno está en el Salón de la Fama recientemente y Sandy Alomar fue uno de los mejores catchers que ha pasado por el béisbol. También tenemos que mencionar que Sandy Alomar, hijo, también se ha mantenido, aunque no tuvo la trayectoria, la carrera que tuvieron el padre y su hermano, sí se ha mantenido como entrenador de los equipos. Ahora mismo está todavía con el equipo de Cleveland, creo que es como coach ahí en ese equipo, pero un legado que de verdad son momentos bonitos que yo creo que han vivido ellos. Durante las últimas 5 décadas hemos visto al clan Alomar. Sandy Alomar Sr. tuvo una breve carrera como jugador, pero se mantuvo en el juego como entrenador de los San Diego Padres, los Chicago Cubs, los Colorado Rockies y, por último, los Mets de Nueva York. Sus hijos Sandy y Roberto se han combinado para 18 apariciones en el Juego de Estrellas, 11 premios de Guantes de Oro y 2 victorias de la Serie Mundial. Y Roberto es ahora actual miembro del Salón de la Fama. Tenemos a el dúo de Tony Pérez y Eduardo Pérez. A Tanato Pérez, como lo llamaban, gran, gran pelotero Tony Pérez. El hijo también salió bastante, está jugando también como manager o coach en la Grande Liga. Siempre me acuerdo de que Randy Johnson no le podía pichar. Era un pelotero más o menos, pero cuando se enfrentaba a Randy Johnson, se la echaba para afuera. Tony Pérez jugó en las Grandes Ligas durante 23 años. En ese momento ganó 2 anillos de Serie Mundial y fue incluido en el Salón de la Fama en el 2000. Eduardo Pérez tuvo una carrera de Grandes Ligas de 13 años, pero nunca igualó la carrera de su padre. Se quedó en el béisbol después de su carrera como analista del Baseball Tonight en ESPN, así también como dirigente de la selección de Puerto Rico y el coach de bateo de los Marlins de la Florida. Y otro trío de jugadores en Grandes Ligas fueron el señor Cal Ripken Sr., el pelotero hijo Cal Ripken Jr. y también su hermano Billy Ripken, quienes tuvieron, bueno, Cal Ripken Jr. tuvo y tiene un legado incomparable, es uno de los peloteros más admirados en Grandes Ligas. Claro, Cal Ripken fue uno de los peloteros, yo diría, de los últimos tiempos con mejor éxito en la Grandes Ligas. Y admirado por todo el fanático, ¿no? sin tener consecuencias de qué equipo uno simpatice. Pero Billy Ripken sigue ahora como comentarista. También podemos mencionar el récord que hizo Cal Ripken Jr. en jugar 2,632 juegos consecutivos. Sin lugar a duda, es algo que será muy difícil, ¿no? Claro que se puede romper el récord, pero va a ser muy difícil de romperle ese récord. Cal Ripken Sr. duró casi su vida entera en la organización de los Orioles, 13 años jugando en las ligas menores sin haber llegado a grandes ligas. Luego dirigió en las ligas menores y en el 1987 se convirtió en el primer y único padre en dirigir a sus dos hijos en grandes ligas a la misma vez. Billy Ripken jugó con varios equipos, obviamente uno de ellos los Orioles, y durante su carrera perteneció a la organización 2 veces.
Cal Ripken es uno de los peloteros más admirados. Tiene el récord por más juegos jugados consecutivamente con 2,632. Ganó el MVP dos veces, una Serie Mundial y dos guantes de oro. Y por último, vamos a hablar de esos peloteros que ahora mismo todavía no se están llevando como padre e hijo súper bien, pero esperamos que sí, Cecil Fielder y Prince Fielder. Bueno, el legado que está haciendo ahora mismo Prince Fielder, sin lugar a duda que sus padres debe de elogiarlo y acercársele más a él. ¿Qué tú te acuerdas de cuando veías a Cecil Fielder jugando? Me acuerdo una vez que fui al Yankee Stadium a verlo, y en ese año disparó el jonrón número 52. En ese estaba aplaudiéndolo. En el 1990, Cecil Fielder batió 51 cuadrangulares durante su primer año con los Tigres de Detroit. Años más tarde, su hijo Prince Fielder hizo su debut en Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee. Prince casi igualó la hazaña de su padre en el 2007 cuando batió 50 cuadrangulares. Prince se unió a los Tigres de Detroit en el 2012 y actualmente está llevando a cabo el legado de Fielder en Detroit. Pero nada, vamos a despedirnos de este segmento. Feliz Día de los Padres a todos los que nos están viendo en el día de hoy. Feliz Día de los Padres aquí a mi papá, que a él es que llamo cuando yo no sé de qué estoy hablando, qué voy a preguntar, si tengo a una de esas leyendas a mi lado y necesito saber algo, a este señor es al que llamo. Bueno, gracias por permitirme estos momentos, por entrevistarme en el programa de La Chica Deporte. Así que muchas felicidades a todos los padres y que la pasen bien. Bye. Gracias. Continuamos con más de La Chica Deporte. Le damos las gracias por ayudarnos. Cuidaremos nuestra mochila con mucho amor por ser el regalo más valioso en nuestra vida. La escuela no puede sola. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuando con más de La Chica Deportes, vamos con el segmento de Xiomara Taveras, pero antes de ir con ella, quiero dar las gracias de nuevo a todos los que apoyaron Educación Calzada, en especial a Primavera Cargo Express, quienes se estarán haciendo cargo de llevar todos esos zapatos a los niños en República Dominicana. Muchísimas gracias por el apoyo. Pero ahora sí, con la chica encargada de Educación Calzada y del segmento Explorando, veamos cómo tiene ella preparado para el día de hoy. Este segmento es patrocinado por Dan Supermarket, en donde se compra más por menos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Les saluda Xiomara Taveras desde la ciudad de Nueva York. Esta semana exploraremos la vida de un joven talento dominicano que no solamente triunfa en la música, sino también en las telenovelas. Me refiero a Neudy Lara. Este joven, oriundo de Baní, desde muy joven emigró hacia Boston, donde puso en evidencia su amor por las artes. Lo primero fue la música, luego la televisión, por lo que decidió estudiar producción y cinematografía. Esto le abrió las puertas y ahora, además de cantante, también se le conoce como actor, teniendo papeles importantes en Más sabe el diablo, Una maid en Manhattan y próximamente Un marido en alquiler. Nos trae una buena nueva, ahora como solista, háblame un poquito de tu proyecto. Sí, bueno, a Neudy Tropical Urbano, nueva propuesta musical, primera vez que estoy como solista. Esta es mi primera presentación acá en la ciudad de Nueva York y nada, contento, o sea, esperando que le guste a todos esta nueva locura, ¿no? Esta nueva propuesta. Te conocimos a través de Local 34, ¿siguen siendo amigos? ¿Cómo va la relación de ustedes? Seguimos siendo amigos, o sea, es imposible borrar esas vivencias de 5 años. Anoche estaba solo y triste sin tu amor. ¿Vienes a promocionar la canción que se llama Solo? ¿Solo precisamente porque vienes solo o por qué? Yo no sé, dime tú qué tú piensas. ¿Qué tú piensas? No, yo quiero que tú me digas. ¿Solo porque, a ver? No sé, yo podría pensar que porque vienes como solista, porque estás soltero, no sé, qué sé yo. Las mujeres, tú sabes que nos vamos por el otro lado. Bueno. Solo porque solo se llama el primer corte musical. Solo porque estoy solo. ¿Por qué
¿Estás solo sin banda? ¿Por qué estás solo? ¿Qué? Háblame claro, Neudi. Pero es que eso es bueno dejarlo a la interpretación de cada persona. Exprétalo como usted quiera, mi rey. Bien, tengo luz verde y te voy a explorar. Yo sé bien que te duele la rodilla. Hay una canción muy hermosa que tuvo que ver con alguien que es muy importante en tu vida, como lo fue tu madre. ¿Qué representa para ti? Sí, esta es la canción más honesta que yo he escrito en mi vida y que he cantado. Relata la vida, mi vida de niño, la vida de ella y el final de la jornada que es esta, ¿no? El deseo mío de seguir echando para adelante por ella. Ella está ahora descansando en un mejor lugar, pero espero que esta canción por lo menos viva por la eternidad. Así será y de seguro que desde el cielo va a seguir guiando tus pasos. Ahora te vemos que vas a participar en una nueva telenovela de Telemundo porque conocemos de tus facetas como actor. ¿Cómo te sientes de trabajar junto a dos tigres más, como decimos en Dominicana? Tremenda que es rumba. Memo y Anthony Álvarez, que primera vez, o sea, hace mucho tiempo que no vemos trabajar en telenovelas a talentos dominicanos. El ambiente es muy divertido. Lo que estoy seguro que es la primera vez que nos ponen a los tres en un mismo camerino. ¿De qué hablan tres dominicanos? Ay, Dios mío, tú no quieres saber de qué se habla en ese camerino. ¿Y cómo se habla? Eso es lo interesante, mi gente. Bien dominicano, o sea, bien dominicano. No te puedo explicar, o sea, son jergas y dialectos que nosotros usamos, que tenemos dos compañeros mexicanos que pasan a veces y se sientan con nosotros y se quedan impresionados. ¿Hablan de mujeres? ¿Hablan de mujeres? No, de mujeres no hablamos. Nosotros somos hombres serios. Eres actor, no sé si creerle. Pero de verdad, me siento muy a gusto con mis compañeros. Se está disfrutando mucho la experiencia, que se repita. ¿Qué prefieres, la música o la actuación? Las dos. Si ¿Qué, ¿Por qué hay que elegir? Sé que estás soltero, porque eso fue tú dijiste que yo pensara lo que yo quisiera. Ok, yo quiero conocer tus gustos. ¿Qué tipo de mujer te gusta? Están las mujeres sencillas, que no tengan ese rollo que a veces tienen algunas mujeres de esas vanidades. O sea, su poquita de vanidad está bien, pero me gustan naturalcitas, sencillas, de verdad, sin mucho rollo. Yo creo que tú me estás describiendo a mí. Tú me estás coqueteando. ¿Eres tú? Tú me estás coqueteando. Bueno, te brindé un trago. Ese fue el primer paso. Te tiré un piropo. Ese es el segundo paso. Vamos a ver cuál es el tercer paso. Te vas a una isla desierta. ¿Qué tres cosas te llevarías? Un piano, una libreta y un lápiz. Ahí pudiera narrar mi vida, el resto de mi vida en esa isla en canciones. Dentro de la actuación, ¿qué es lo más difícil? Besar, dar una bofetada. Es el acento. Pasé 27, 25 años hablando como hablo, ¿no? Con el acento dominicano. Entonces llega a esta etapa donde tienes que cambiarlo. En el set hay mucha gente. Cuando se van a dar los besos, dice que no se siente nada. En tu caso, ¿es cierto o es falso? No, se tiene que sentir. Yo estoy seguro que el público ha visto besos donde ellos dicen, nos están besando. Sí, es cierto. ¿Cierto, no? Usted ve un beso y dice, no sé, eso es falso. O sea, que cada vez... Eso se transmite. Simplemente, o sea, si yo te voy a besar a ti, tiene que haber un acuerdo profesional entre tú y yo de que vamos a besarnos. A Neudi, mamá, tú sabes lo okay, que... Ok, vamos a hacer un acuerdo tú y yo, ¿te parece? Dale. Ok, tú me vas a enseñar a ver cómo se da un beso de telenovela. Claro que sí. Yo no respondo con lo que pueda pasar. Mírame, okay. Fíjame. Primero es la mirada. Tercero es acá. Uh-huh. Acá. Si no lo cogiste, te mato porque esto no se vuelve a repetir. Tiene que ser algo muy sutil. No, es verdad. Entonces es verdad. Ellas entrelazan los labios. Las lenguas ya es opcional de los actores. Es un acuerdo mutuo, o sea, de verdad. Mira, siempre es un placer compartir contigo. Te agradezco muchísimo. Yo creo que... ¿quién me paga la cuenta? Tú, ¿verdad? Tú me invitaste. Pues yo no traje nada, mi amor. ¿Cómo que tú no dejaste dinero, Neudi? No, bueno, yo dejé todo... Bueno, yo no sé tú. Yo me voy y te voy a dejar con este lío aquí. Mira, a ver tú qué haces. A lo mejor ahorita y te ponen a lavar platos. O a barrer por ahí. Ya está. Gracias por estar con nosotros, señora. Vamos a ver en qué para esto. Porque él tiene que pagar la cuenta. Reina. Oye, es de verdad. ¡Yomara! A Neudi, mamá, tú sabes lo que está. Como si te entendiera que no.
no soy nada si no estás. Vamos, Maranito, vivo, que yo le estoy llamando a la gente, llamando a mesa para acá para limpiar, vamos, que no te Miami, cayendo por los piques, bueno, vamos a esto. Sigan explorando con Xiomara. No soy nada sin ti. Yo no sabía que sin tus besos. Dance Supermarket. El verdadero gigante de la economía. Junto a los míos. Como todo lo que implica. Trabajo duro y sacrificio. Comenzamos por un sueño. Tradición y servicio a nuestra gente. Y como todo lo grande. Seguimos creciendo. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Esos plátanos están verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre son buenos. Y el carrito saldrá lleno. Go Mets! Coming to you live from Yankee Stadium. Hey, saludos a la chica deportes. Saludos a la chica deportes. Saludos a la chica deportes. Sí, continuando con los fanáticos aquí disfrutando desde el. ¿Dónde estará? ¡Papi chulo! Bueno, vamos a continuar con el programa La Chica Deportes, disfrutando. Como vieron con los fanáticos, algunos parece que están disfrutando desde muy temprano, pero eso no importa, estamos en el verano. Un calorcito que hacen el día de hoy, súper chévere. Pero ahora sí, continuando, ahora vamos con el segmento de Jugador de la Semana. Este segmento es presentado por Lucius Wine, el de la boquita roja. Everybody, I'm here with Nick Swisher. How does it feel to be back here at Yankee Stadium? It's so great. I mean, I've had a smile on my face since I showed up. The fans have just been absolutely amazing. I couldn't thank them enough. I know. I see you talking to every single fan. It's incredible. I can't help it. You know, I mean, I get, you know, one time I get a chance to come back here. And, you know, I mean, this place was so amazing for me and my family. And just to be able to be part of the Yankee experience, I mean, it was so great. So to be able to come back here and just enjoy it, you know. My manager, Terry Francona, was like, hey, man, just enjoy this because you earned it. So I'm just trying to soak it up for all I can. Being out there in the field, how was that experience? Oh, it's great. They roll called me last night. Oh, man, they gave me a good ovation when I came up to the plate. I mean, it was just awesome, man. This place is amazing. And every time I come back here, I'm going to be smiling. Speaking about smiling and families, your family getting bigger. Yep, absolutely. The little girl, little Emmy J, little Emerson J is here. And she is by far the cutest thing on the planet. I can't get enough of her. Can't get enough of her. Now Father's Day is coming up. It's going to be a very special Father's Day. Oh, it's my first one, you know. We had her a little bit after Mother's Day, and I got my wife a little Mother's Day gift because I felt bad she was going to just miss it. But it's been a first time Father's Day for me. I mean, I don't know. I think there might be some crying involved. Are you scared of bringing up a little girl? Oh, no, I'm excited. Yeah. You know, I just think, you know, I've waited a whole long time for this. You know, I think it's the perfect time of my life. You know, my wife and I, we're so excited. We're so honored just to be able to have her. And she's the best. She's such a great girl. And I just want her to grow up to be whatever she wants to be. Now, last time I spoke with you, you were trying to work on your Spanish. How is that going along? Right, it's going great. It's going good, you know. I've been working on it because, you know, I want my daughter to learn Spanish, you know. I mean, being bilingual nowadays is such a great thing to have. And you know, my wife speaks fluent. My whole wife's side of her family speaks. I'm getting a little better. Let's see. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ah, sí. We got it. Oh, my God. I have to tell you, before you go, my sister, she doesn't know that much about baseball, but she knows you. Okay, She is a super big Nick Swisher fan, Jasmine, and her birthday's coming up. Happy birthday, sweetheart. Wish we could be here, but happy birthday. Thank you so much. And really great to see you and having so much fun here. Thank you. Really appreciate that. Saludos a la chica deportes. Saludos a la chica deportes. Ese segmento fue presentado por Lucius Wine. El de la boquita roja. Bueno, amigos, lamentablemente ya hemos llegado al final de La Chica Deportes. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Un beso, los quiero mucho y los veo en la próxima entrega.